Herman. La mejor manera de celebrar el Día de la Animación, vivirla y aprender sobre ella, es lo que consigue la Universitat Politécnica de València con Prime de Animation. Fundamentalmente Prime de Animation es una muestra internacional de trabajos de animación de alumnos y sobre todo pretende dar como hacer una pasarela que ayude a los alumnos a dar el salto desde el mundo académico, digamos, al mundo profesional. Esta muestra es una iniciativa del Máster en Animación, llega a su cuarta edición y durante 48 horas reúne en la Facultad de Bellas Artes de la UPV el talento más joven con el objetivo de mostrárselo a los profesionales de la industria de la animación. Clases magistrales, conferencias, proyección de cortometrajes y encuentros entre estudiantes y productores acercan la profesión a la universidad. Se han seleccionado 4 proyectos de animación de universidades de toda España cuyos autores harán una presentación en busca de ayuda para hacer realidad su cortometraje. Tenemos 5 minutos para exponer nuestro proyecto y vamos a contar de qué va la historia y las necesidades que tenemos de la producción, distribución y sobre todo aprovechar esta oportunidad porque es muy importante sobre todo ensayar para el día que nos cojan en festivales, si nos cogen, tenemos suerte, poder hacer un pitch ya más profesional. La animación como perfil profesional específico dentro de grandes producciones. Animación de autor, el cine independiente explicado por el director Alberto Vázquez y animación para publicidad son las 3 conferencias donde los expertos comparten su experiencia. My most important findings have always come through playing and experimenting, collaborating with other people, which is why I love working here at the Politecnica in Valencia. The students there seem to be very open and willing to engage with each other in a way where you're operating outside your comfort zone, and that's where you can analyze your findings and then implement them into an animated film. Y como no podía ser menos, proyección de los mejores cortos realizados por estudiantes. 10 universidades de Canadá, Dinamarca, Alemania, Chile, México, Japón, Estonia y la UPV, entre otras, seleccionan 20 minutos de animación que se proyectan en Prime de Animation. Y completa la celebración de este 28 de octubre la exposición de Spy en Vitrina con 5 proyectos muy visuales.